Después de lo ocurrido se armaría una discusión entre Esprendida Amnesia y Karen Amnesia, pero en eso mientras discutían un misterioso agujero de color negro se habría abierto en la zona y de este saldría un sujeto con un chaleco azul y al parecer tenía los ojos blancos y goteaba lágrimas negras. Esplendida y Amnesia confundido le preguntaría de qué quién era él. Lágrimas Oscuras le dice que vino a este mundo pues para detener a las amenazas que estaban causando destrucción, ya que él investigó sobre este mundo, así que vino a este mundo pues para detener a las amenazas que estaban causando destrucción, ya que él investigó sobre este mundo y se dio cuenta que todo estaba mal, así que había venido para corregir ese problema. Karen Amnesia se burla de él y le dice de que cómo él va a ser para detenerlos a ellos, a lo que Lágrimas Oscuras con una sonrisa levantaría la mano y los haría estrellarse tanto a Espléndida Amnesia y a Karen Amnesia contra la pared. Posteriormente Lágrimas Oscuras a una velocidad increíble aparecería enfrente de Espléndida, lo cual Estela agarraría y lo tiraría hacia donde estaba Karen y lo tiraría hacia donde estaba Karen Amnesia. Así los dos caerían al suelo. Después de estrellarse Lágrimas Oscuras se prepararía para el siguiente ataque. Este procedería a alzar su mano hacia arriba. Karen Amnesia lograría esquivar el ataque de Lágrimas Oscuras, pero Espléndida Amnesia habría recibido un daño en su brazo debido a que uno de los pinchos que había invocado Lágrimas Oscuras le había dañado un brazo. Lágrimas Oscuras riendo le pregunta a los dos y eso es todo, a lo cual este a una velocidad increíble aparecería enfrente de Espléndida Amnesia y de un poderoso golpe lo mandaría a volar lejos del lugar. Posteriormente iría por Karen Amnesia, así este agarrándola y lanzándola contra el suelo, y bueno, Karen Amnesia estaría herida en el suelo, a lo cual Lágrimas Oscuras para rematar a Karen Amnesia la atravesaría con una lanza que invocaría del piso atravesándola. Posteriormente se teletransportaría hacia donde estaba Espléndida Amnesia, a lo cual Espléndida Amnesia, a lo cual este se levantaría y le diría si eso era todo lo que tenía, pero en eso Lágrimas Oscuras invocaría una luna gigante la cual había caer encima de Espléndida Amnesia aplastándolo. Lágrimas Oscuras después de Amnesia este procedería a regresar toda la normalidad, así este chasquearía los dedos y regresaría todo a la normalidad. Lágrimas Oscuras diría me parece que mi trabajo aquí termino, este procede a abrir un portal a su mundo y regresaría a este mismo.